Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, classmates. Good evening. It's great to see you again. And well, you're very punctual. Congratulations. You're very, very responsible. Thank you, teacher. Thank you. Have you been practicing in the platform? Yes. A little. A little. Mm-hmm. What did you study today? Oops. Did you practice their sentences with the verb be? Yes. Yeah. Okay. And what about the spelling? Did you practice the spelling? Did you practice the alphabet? Yes. 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 Okay, we can check. Okay, we're going to check. Let's see. Joanna, how are you today, Joanna? How is everything, Joanna? How are you today, Lily? Hi. Hi, Lily. Oh, Joanna, how are you doing, Joanna? Creo que tiene problemas con el audio. Okay, Samuel, how are you doing, Samuel? Good. Good, that's nice. Samuel, can you spell your last name? Poco. Can you try? How do you spell your last name? C-O-N-T-R-E-R-A-S. Excellent. You did it excellent. Can you continue with another classmate? Hágale la misma pregunta. Salude con diferentes saludos. Acuérdense. How are you? Hello. How are you doing? How's everything? Y luego pregúntele, can you spell, or how do you spell your name? How do you spell your last name? Hello. Okay, continue, Samuel. Hello. Hello, Domingo. How do you spell your last name? Sarah? Okay, Sarah. Sarah, can you hear us, Sarah? No sé si Sarah. Hola. Okay. Hello. Sarah, hello. 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 Hello, Sarah. Yo tengo un problema ahorita. Sí estoy haciendo lo de la plataforma, pero quería comentarle de que como yo soy una ONG, estoy trabajando en las emergencias ahorita. Entonces, solo puedo ver la plataforma en la mañana de madrugada y anoche no me pude conectar a la videollamada. Entonces, estoy como un poquito descontinuada o algo así. Entonces, me siento un poco rara. Solo voy a ver la sesión en lo que van las prácticas y todo, pero sí estoy conectando, tratándome de conectar y tratando de hacer los ejercicios de la plataforma. Ok, Sara, pues bienvenida, Sara. Sí, creo que le sí, usted estuvo escribiendo, ya me recuerdo. Ok, Sara, bienvenida a clases. Entiendo, sí, a muchos están trabajando, hay muchas personas que están trabajando también en lo de emergencia de diferentes maneras, doctores, policías, soldados, y se conectan a clases. Entonces, esto está bien, Sara, bienvenida. Le vamos a dar chancecito que agarre el hilo. Y vamos a continuar con otro entonces, Samuel. Okay. How do you spell your last name, Domingo? My last name is G-U-I. Yeah. Yes. I? I. L-L-E-N.
Excellent, Domingo. Excellent. Continue with another classmate. Silencio. Okay, Domingo, continúe. Pregúntele a otro classmate, a otro compañero, a otra compañera. Hi. Yeah, continue. Ask Gustavo, how are you today? Can you spell your name, Gustavo? How do you spell your last name? Continue. Okay. I see the other classmate in, okay. Javier, how do you spell your name? My name is spelled J-A-B-R-E-R. Okay, very good, Javier. Continue with another classmate, please. And Andy. Hello, Andy. How Hello. Are you today? Good evening. I'm fine. I'm sorry. I'm late. How do you spell your last name, Andy? Okay, my last name spell is Q. U. I N T A N I L L A. Excellent. Well done. Veo que han estado practicando, han hecho la tarea. Ok, continue, Andy. Más cuando el apellido es muy largo. Por eso le dijo last bueno. name. No se la quiso poner fácil el compañero, pero está bien, okay. Presiónense. Sí, vamos a buscar a la siguiente víctima. Ok, next victim. Omar Salmerón, how do you spell your last name? Ok, Omar. Hello. Hello. My last name is S A L N E R O N. Okay, very well done, Omar. Can you ask another classmate? Okay, how do you spell your last name? Carla Guerra. Carla Guerra. Hello. 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 K. Your last name. How do you spell your last name? J. J. Or G. 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 U. E. R. R. A. Okay, very good, Carla. Well done. Okay, I see you've been practicing. Continue practicing. You're doing a very good job. So we're going to continue with that topic. And one important thing that I would like to mention to you is about the titles. Titles in English are similar to the ones what we have in Spanish. We have three titles in Spanish. We say señor, señora, señorita. Only three. But in English, they are four. Four titles in English. That's important to know it. So I'm going to share with you this screen. Titles, word power here, titles. In English, there are
four. Let's listen for pronunciation and then I will explain. Part A, listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay. As you can see in English, there are four. Son cuatro en inglés. Okay. Tenemos el Miss. Se le dice Miss a una persona del femenino y que sea, ¿qué quiere decir single? Soltera. Si esta persona es señorita, la soltera, se le dice Miss y el apellido, ¿verdad? Miss Pinzón, Miss Mina, Miss Pérez, Miss López, dependiendo, ¿verdad? Ahora, si es casada, para decirle a referirse a una persona del género femenino y que es casada, se le dice Mrs. Mrs. Y el apellido. Si usted le quiere decir buenos días, señora López, señora de López, good morning, Mrs. López. Ok. Ahora, si usted no sabe si ella es soltera o es casada, si no lo sabemos, entonces se utiliza este, Miss. Miss. Es ya sea soltera o casada. Y para caballeros es más fácil porque solo es uno, Mister. Mister y el apellido, Mister Guillén, Mister Pérez, Mister Abarca, etc. Mister, para caballeros solo Mister, sea single, soltero o married o casado, es Mister. Ahora, para mí, no, más sencillo, las mujeres son un poquito más complicadas. Teacher, una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en los colegios se hacen llamar las maestras Miss? O sea, me haya entrado esa duda, porque sí, en la mayoría de colegios, la Miss aquí, la Miss, o sea, yo... A lo mejor es porque es más fácil y como nosotros... Bueno, yo creo que es más sencillo decir Miss, ¿verdad? A lo mejor no. Miss es más fácil y menos ofensivo. Yo creo que es más fácil que una mujer se ofenda que le digan señora, ¿verdad? Es más fácil decirle Miss, señorita. Y en los colegios, como es la, por lo general es Miss. Sorry, I'm aunque la pronunciación correcta es Miss, pero tal vez es falta de conocimiento, hello? ¿Verdad? Del idioma inglés. ¿Cómo sería la pronunciación? Carla, ¿tenía una pregunta? Sí. Sí, Carla. ¿Cuál sería la pronunciación de del de casada y el de que sea casada o soltera? Ok, ahorita vamos a repetir la pronunciación. Carmen, ¿tenía una pregunta, Carmen? Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre Miss de extrañar y Miss de señorita? Sería el la contexto. Forma en la que se pronuncia. Sería el contexto, por ejemplo, si alguien le dice a usted I miss you, usted entiende que le está diciendo te extraño, no puede ser que le diga yo señorita tú. Es por contexto. Sí, entonces hay cosas así que la pronunciación es la misma, solo que cambia el contexto y eso pues vamos a irlo viendo con el tiempo, se aprende a diferenciar por contexto. Hay palabras que se escriben igual, por ejemplo, y se pronuncian diferente. Les voy a compartir. Con eso, por ejemplo, solamente nos va a guiar el contexto. Usted va a comprender el contexto. Si le dicen okay. De señorita o si no está esta otra.
Tal vez ya la han visto. Sorry, esta. ¿Cómo dice en la pizarra? Sweet. 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 ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la palabra sweet? Sweet. Habitación. Una habitación. Habitación. Ajá. Si lo pronunciamos así, sweet es una habitación. Pero hay otra que se escribe a sí mismo, pero se pronuncia suit. Suit. Si yo la pronuncio suit, me estoy refiriendo a un traje, chaqueta y pantalón o chaqueta y pantalón. Eso es suit. Se escriben igual, solo la pronunciación es diferente. Pronuncia suit, es una habitación. Es un conjunto de traje. ¿Tiene una pregunta? Referente al tema, me llamaba la atención porque también en el chat vi que un compañero escribió welcome, y yo lo busqué y significaba de nada. Imagino que tiene que ver con lo que se está diciendo, con el contexto, ¿verdad? Hay otra cosa importante, que el inglés lo podemos interpretar, pero no siempre lo podemos traducir tal cual. Por ejemplo, cuando una persona le dice thank you, la respuesta más común es you're welcome. Quiere decir, como si lo interpretáramos al español, sería equivalente a decir de nada. You're welcome. Ajá. Igual pueden decir, si alguien le dice thank you, you say no problem. No hay problema. It's okay. Thank you. It's okay. My crush. Don't mention it. De nada. Ni lo mencionas. Nada. Yes, lo más común es contestar you're welcome. Pero welcome también es decir bienvenido a una persona, ¿verdad? Sí, you're por welcome. Eso te decía que es lo que usted dice. Entiendo que es según el contexto, ¿verdad? Es según el contexto. Uh-huh. Igual hay cosas, porque por ejemplo nosotros en español decimos yo tengo... Y lo vamos a ver justamente con el verbo to be, que es el tema que hemos estado abordando. En español nosotros decimos, yo tengo tantos años. Pero en inglés hay un verbo que significa tener. ¿Alguien lo conoce? My girlfriend is Eso, desde ya, quiero que se acostumbren a que se van a olvidar que la edad se va a mencionar. Este verbo no se menciona. En inglés la edad se dice con el verbo to be, con am, is o are. So, yo puedo decir I am 20 years old. 24 years old. Tiene la edad, teacher. No le creyeron. Es el year. Más cerca. No, esto es lo más que lo voy a acercar. I am 30 years old. Son más. Okay. I am 30 years old. Si yo lo traduzco tal cual está ahí, se va a oír feo. Yo soy o yo estoy 30 años vieja. Es feo. Pero en inglés así se dice la edad con el verbo. Es peor que decir la verdad. I am 30 years old. Ajá. Pero nosotros en español usamos tengo. En inglés jamás vayan a usar have para decir la edad. Siempre es verbo to be. I am 30 years old. My sister. Si es my sister, ¿cuál le corresponde a ella? My sister has. My sister is excelente. My sister is 28 years old. Solo vamos a ir diciendo con el verbo to be, am, is o are. Jamás usar have, nunca. Am, is o are con la edad, okay? Si yo le quiero decir tu edad, you are 24 years old. Oh. Y así sucesivamente. Ya, vamos a ir bien con el tiempo. Interpretar dependiendo del contexto. Okay. Ahora vamos a lo de la pronunciación nuevamente. Pronunciación con los tiles.
Ok, listen. Se escucha cuando les pongo el audio, ¿verdad? Sí. Sí. Each four, yeah. Exercise six. Word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Okay, now let's do it together. This is Miss. Miss. Mrs. Mister. Este, si lo vemos en comparación, este y este, que son los más parecidos, ¿verdad? El señorita y el que no sabemos, puede emplear para ambas, es, este es Miss. Acá es Miss. Repeat, Mr. Teacher, please. Este es como con, entre unas Miss. Miss. Este es Mr. Mrs. Mr. Miss. Mrs. Morgan. Miss. Okay. And this is commonly tenemos unos ejemplos aquí que se puede ver en los saludos, como puede decir buenos días, señora de López. Good morning, Mrs. López, right? Etc. Let's listen. Page 4, exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, well, that was just about some greetings. Esos son algunos saludos. Ya teníamos algunos por ahí en la presentación que les mandé el primer día. Well, to continue with the topic, I know that you have been practicing your spelling. We also studied a little about the verb be, okay? So, in the video, in the platform, I don't know if you had the chance to check the platform, but for today, we're going to study the verb be, okay? La pronunciación miss. Miss, la que me están poniendo ahí, la de que es para señora o señorita, es Miss, Miss, casi como con una E y Z, Miss, entre I y E, Miss, okay. Miss, ajá, es un poco, es diferente, ajá, Miss es para señorita, Miss, señora, Miss. Mrs, la que es para ya sea una o la otra, es Miss, Miss. Okay. Mess. Yes. Let's go with the platform. If you check it, vamos ya en este contenido en lo que es la en la sección 1, seguimos en la 1.9. Mañana vamos a finalizar el verbo to be con una práctica extra. Vamos a practicar ahora. Estamos en el 1.9, ya casi finalizando la sección 1. ¿De qué se trata? Yes.
one question. Yo no he podido entrar en lo que tiene que ver con lo que es la plataforma durante la semana. Ahora entré un momento en la mañana y no he tenido mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé hasta cuándo puedo completar lo que tiene que ver el avance en la plataforma en esa semana para las evaluaciones y que no me vaya a ver afectado, ¿no? Porque, como le digo, o sea, me alcanzo a conectar y ya estoy aquí en la clase, ¿cierto? Pero tengo que hacer la evaluación en la plataforma, entonces sí. Y en el día no he podido conectarme mucho, entonces no sé hasta qué día tengo para ponerme el día con eso. Ok, acuérdense que la plataforma está abierta 24/7, pueden hacerlo. Si durante la semana no les queda tiempo por cuestiones de trabajo, pueden ponerse al día entre sábado y domingo. Pueden, de repente, si tienen problema en algún ejercicio, cuando sea de ejercicio, escriban al chat. O si no quieren escribir en el chat, me pueden escribir directamente a mí. No importa si es sábado, si es domingo. Solo me tienen paciencia y yo les ayudo. O lo pueden hacer en el chat. Pero puede hacerlo viernes, sábado y domingo. Lo importante es que si usted no pudo, toda la semana no hizo nada de la sección 1, póngase al día el fin de semana. Para que cuando sea momento ya de reinscribirse, tenga por lo menos el requisito de tener 8.0 listo, porque si no lo tiene completo a ese momento, entonces sí habría problemas. Pero no son muchos ejercicios, yo creo que lo puede lograr, puede ponerse al día, puede ser sábado, domingo, puede hacerlo de repente si no tienen sueño, lo pueden hacer a medianoche, la plataforma sigue funcionando. Igual, estamos ahí para ayudarles. Cualquier cosa, ya si es algo técnico que se le bloquea, no le agarren el usuario, pueden comunicarse con Jason o con Davis. Pero cualquier cosa con los ejercicios, estamos a la orden. Perfecto, gracias. Ok, lo importante es, como les repito, ya para la segunda semana, a mitad de la tercera, ya puede ser de que sea necesario que vayan al día. Tal vez no que vayan adelantados, pero sí al día. Ok. Esta es parte de lo que vamos a ver ahora. The statement with the verb be and questions. Also questions. Ayer estudiábamos oraciones afirmativas, negativas. Vamos a ver ahora de qué se trata esto con las preguntas también. Verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to am. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. 1 second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement.
Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say Mario. That's his name. He. There is. Say he is. Mechanic. He is at work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. And they are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. So look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the subject or the pronoun, okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. So I'm going to copy this, and I'm going to paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. Is he mechanic?
Is he at work? Are they my coworkers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay. Now, remember, this is part of what we studied yesterday. But something new is that they are also including yes, no questions with the verb be, right? Let me share a presentation with you. So yesterday we practiced affirmative and negative statements. So right now we're going to make like a review. We're going to exercise a little bit about that topic. And also the questions. It's not difficult, it's just practice. Okay, what we said yesterday, we said that the verb be means ser o estar, right? Yes. Y cuando nos referimos a be, lo vamos a dividir en tres. Siempre significa ser o estar. Am, is, are, significa ser o estar. ¿De qué va a depender? ¿Cuánto voy a usar am, cuándo voy a usar is, cuándo voy a usar are? Es con, cuando hablo de I, usaré am. Si hablo de una persona singular que sea tercera persona, he, she, it, vamos a usar is. It. Para las personas we, you y they, vamos a utilizar are. Yeah. Now, next then. In affirmative, aquí siempre vamos a tener que la primera persona es I. El pronombre I, que significa yo. Para él, para el único, cuando hable I, siempre será am, I am. Es el único que utiliza am. Yo soy, yo estoy, I am. Second person, la segunda persona es tú. Con él usamos are. You are, es tú eres, tú estás. Cuando sea tercera persona singular, pongamos atención, cuando es tercera persona singular, usa is. Si no es singular, entonces utilizaremos are. Cuando sea singular, he, él es o él está. She significa ella. She is, ella es, ella está. It is, para cosas. Ello, es, ello está. Ahora, los plurales. We significa nosotros. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You, you are, tú, ustedes, aquí está en plural, aquí significa ustedes. Son, ustedes están. Ahora, they utiliza are, ellos son, ellos están. Y luego tenemos la forma corta o contractada. I am, am. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it. We are, we're. You are, you're. And they are, there. Era lo que decíamos. Affirmative statements siempre van a seguir esta fórmula. Sujeto, luego del sujeto el verbo to be, que es is o are, y luego un complemento. Por ejemplo, my father is a serious man. Ok, en este caso el sujeto es my father. Verbo to be is complement, a serious man. I am a student. Sujeto, I. Verb to be, am. Complement, student. Me dicen que no estaban viendo la presentación. Gracias. No. Hasta que ya terminó, teacher. Ah, esa era. Esto era lo que le estaba leyendo. Pero aprendimos la pronunciación y cómo hacerlo. Ya todo tiene sentido. Estaban imaginando.
Okay. No, teacher, yo estaba escribiendo y así como que espero escribirlo bien. Ah, oh, ¿cómo okay. no? Sí. Bueno, esto, yo estaba perdido. Y hasta les había puesto efecto, así bien atención. Dinámico, todo. Ok. Aquí estábamos, es lo que les expliqué al principio, es un repaso de lo de ayer, ya lo habíamos visto. Aquí está cómo está lo que es primera persona, segunda, tercera. Esto no es necesario que lo copien, yo se lo voy a compartir por WhatsApp. ¿Sí? Y vamos en esta parte, cómo formar las oraciones afirmativas. So, it's subject, be, and complement. Subject, en la última, my classmates. ¿Cómo está? O mis compañeros de clases. My classmates sería el sujeto. Como hablo de ellos, de mis compañeros, entonces utilizo are como verbo to be. Complement, brilliant. Mis compañeros de clases son brillantes, inteligentes. My classmates yeah. are brilliant. Yes, you are brilliant. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. No lo van a copiar porque se nos va a ir lo que nos queda de clase. Vamos a ir leyendo y vamos a hacer una pausa para completar con am, is o are. Ok, empiezo. Hello, my name is Carlos. Carlos Luna, continue. I am from Australia. Australia. Ok, Gustavo Ponce. No se lo meta la boca. I am 13. I'm a student. No logro verlo. Okay, don't worry. Carlos Luna, continue. And I am a student at secondary school. My father is a teacher. Excellent. My father is a teacher. Silly Rebecca. My mother is a nurse. Very good. My mother is a nurse. Okay, Andy. My father is 45 years old. Póngale el triángulo, ya falta el triángulo color verde. Ok, ahí pueden quitarle silencio. Ok, nos quedamos con Andy, ¿verdad? Now, let's continue. Carla Guerra. ¿En cuál se quedó? Nos quedamos en 45 years old and my mother. Acá, and my mother. Is 42. Excellent. Domingo. We live. Domingo. We live in the city center. Excellent. We live in the city center. Uh-huh. Continue. Our house. Nuestra casa. Hablo de la casa. Our house. Is. Excelente. Porque es una cosa. Our house is a small flat. But, Osmin. It is. But it is, excelente, new. It is new and modern. Modern. Excellent. Osmin, my grandparents live with us.
No le escuchamos, Osmin. Okay, Axel. They are retired. Excellent. Excellent. They are retired. Retired. Mm-hmm. It's boy. Mm-hmm. Yes, Peter. Okay, good job. Let's continue, Doris. Doris de López. Sí. He is my best. Oh, wait a moment. This boy. No. This boy. He is my best friend. Friend. Okay. This boy is Peter. He is my best friend. Very good, Doris. Salvador, continue. Salvador Mendez. Okay. My best friend. Okay. He is a student at high school. Excellent. He is a student at high school. Wendy, continue, Wendy. He is 15 years old. Excellent. He is 15 years old. Let's continue with Carmen Pinson. His parents is lawyers. Excellent. Are, porque es plural. Sus parents are lawyers. Excellent. His parents are lawyers. Thank you. Elizabeth Garcia. Their office. Porque es, hablo de la oficina, su oficina, their office is on Curry Street. Excellent. Their office is on Curry Street. They live in the city center. And their house is very big. Their house is very big. Excellent. And it has got a big garden. We are always together at school. Excellent. We are always together at school. After school. Okay, good job. Este es ejercicio sobre completando is, are, como ya habíamos explicado. Fue su plan. And let's continue. Negative form. Lo que decíamos ayer, para hacer oraciones negativas con el verbo to be, para hacer no, después de el verbo to be, solo le agregamos not. I am not. Forma corta, aquí tenemos una, ayer vimos que son dos formas, aunque con el I solo es esta, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. And they are not, they aren't. Ok, como les decía, la fórmula solo sería agregar la palabra not después del verbo to be, o sea, después de am, después de is, después de are, vamos a escribir not para hacer una oración negativa. Por ejemplo, aquí tenemos esta, dice, he is not a pilot, él no es un piloto. He is not a pilot. Ellos, they are not angry. Ellos no están enojados. They are not angry. Okay. Eso es para formar oraciones negativas. Recuerden sujeto, verb be, luego not y luego el complemento. Ahora vamos a practicar.
Vamos a poner estas oraciones en orden correcto. Tengo la primera, no sé, me imagino que ahí tienen su cuadernito y el lapicero cerca, ¿verdad? O un lápiz. Ok, la primera, tengo las palabras father, not, my, a, is, doctor. Ahora tengo que poner esto en orden para hacer una oración negativa. ¿Cómo me quedaría? My father is not doctor. Father. Ajá, escuché muchos que lo dijeron bien. Es my father. Entonces escriben en su cuaderno, my father. My father is not a doctor. Ajá. My father is not a doctor. Y les voy a dar, quiero ver que será tres minutos para que hagan en orden estas otras. Ok. Chanfle. A escribir. Listo, teacher. Okay, have you finished? Yes. 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 Okay, yes.
Let's listen to volunteer for them. For the first one. Okay, the first one is already done. My father is not a doctor. And now the second one, a volunteer. Abel, okay, Abel. Not in the office. She is not in the office. Very good. Continue, Lily. The bees are not lazy. Excellent. The bees are not lazy. Elizabeth Garcia. Am I not in the hospital? I am not in the hospital. Excellent. Joanna. They are not pilots. They are not pilots. Okay, good. Excellent. They are not pilots. Next, volunteer. Yo. My brother is not a mechanic. Okay, my brother is not a mechanic. Good. Joanna? They are not children hungry. The children? Ese sería el sujeto. They are not hungry. No. The children are not hungry. Teacher, y ahí están las respuestas. Answers. Teacher, the children are not hungry. Okay, Joanna, do you have a question? No? No. Okay. Now, to continue, we have the questions with the verb be. Para hacer preguntas, solo tienen que cambiar el orden. Por ejemplo, tenemos acá, am I English? Primero va a ir el verb to be, luego el sujeto y luego un complemento y al final el signo de pregunta. Are you English? Yo le pregunto si usted es inglés. Are you English? Yes, I am. Siempre van a, y por eso se llaman yes, no question. La respuesta puede ser corta, decir sí o decir no. Ok. Ok. Por ejemplo, si yo les pregunto, are you at home? ¿Estás tú en casa? Are you at home? Usted me diría, yes, yes I am. Yes, I am. O en el caso que usted no estuviera en casa, me diría, no, I am not. Así como está aquí, no, I am not. Ok. Esto es con las preguntas. So, nos vamos a... a ir a la práctica de las preguntas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo les voy a enviar esta presentación para que lo puedan continuar en casa. Si les queda tiempo mañana y si no, igual pues lo vamos a hacer en la clase. Este ejercicio es solo de que usted le vaya poniendo aquí am, is o are para completar la pregunta. Por ejemplo, en la letra A, ¿cuál iría? Am, is o are? Is. 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 Ajá, porque me refiero a la mascota. Is my pet aggressive? Entonces completamos ahí. Is my pet aggressive? Y luego la letter B. ¿Cómo quedaría la letra B? Are you sad? ¿Estás triste? Are you sad? Okay, are you sad? Y así van a ir completando. En caso que les quede chance, si no, pues mañana todavía seguimos con esto. Voy a seguirles ayudando a practicar más, haciendo preguntas. Yes, no questions. No question. No, teacher. No. No. Sorry.
Thank you. Voy a compartir el enlace para los que todavía no se han agregado en WhatsApp. Es el enlace, cada uno les voy a compartir el enlace para que en el chat WhatsApp group. Ok, el enlace para que se unan al grupo, para quienes todavía no están, está en su correo, pero se lo voy a compartir ahorita en el chat. Ahí va. Ok, ese es el enlace para que usted se una al grupo de WhatsApp. Ahí está en el chat. Ok. Y ahí está. Ok, so thank you for clicking. It was a pleasure to work with you. Mañana seguimos con lo de las preguntas. Traten de hacerlo en casa. Y vamos a seguir. Thank you. So, más tarde les comparto la presentación. Nice to see you. Good night. Mañana todos. Mañana jueves. Así es que hagan el esfuerzo. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye. Bye, take care. Bye. Okay. Thank you.